Bueno, en realidad bastante preocupados. Eh, como ustedes saben, la semana pasada, el día el martes de la semana pasada, hubo una reunión del presidente y vicepresidente del CIN con algunos rectores y con el, la secretaria de políticas universitarias, del ministro de Educación y con Marcos Peña, planteando la situación de todo el sistema universitario, porque obviamente este retraso en las cuotas de funcionamiento, que ya lleva cuatro meses de retraso, Casi cinco ya ahora. Este, es común a, a todo el sistema. Eh, bueno, se hizo este planteo. En principio, hay un compromiso de parte del Ministerio de tratar de resolver y fijar una estrategia para ir de alguna manera compensando este retraso y e ir poniéndose al día con la demora en el envío de los fondos. De todas maneras, no tenemos nada concreto aún. Yo tengo reunión el día martes que viene del Comité Ejecutivo del SIN. Eventualmente, si hay alguna noticia, nos estarán comunicando en ese momento, si no, estaremos analizándolo. Y el otro tema que preocupa y que se planteó también ahí es la falta de concreción de algún tipo de acuerdo con, con respecto a las paritarias docentes y no docentes, que eso es otro tema que realmente nos preocupa porque ya se pasó un cuatrimestre. Eh, no quisiéramos tener mayores inconvenientes en el inicio del cuatrimestre que viene, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que ya nos están de alguna manera comprometiendo en el inicio de actividades en el segundo semestre, o sea, la falta de fondos. Ustedes saben que ya comenzamos en una instancia donde eh, se comienza a trabajar fuertemente en la programación, en el diseño de todo lo que es el proceso licitatorio, donde hay que eh, tener disponibilidad presupuestaria para eh, poner como contraparte, digamos, todo eh, ese procedimiento y todas esas compras. Entonces, bueno, la falta de fondos de alguna manera nos mantiene eh, a, al margen y en esta posibilidad de estar generando efectivamente la, las compras.